¿Qué tal, Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Soy Mayor Zete y hoy os traigo algo muy especial y tremendamente épico. El Star Wars en Pirate War, pero con una modificación que ahora mismo lo está petando entre los jugadores, entre los fans de este juego. El Star Wars en Pirate War Remake, así se llama. Con esta intención de básicamente reworkear el juego y meter un montón de cambios interesantes, como por ejemplo, meterle un tamaño más pequeñito a los cazas, para que en comparación con los cruceros y los destructores pues parezca todo mucho más realista. Meten tropecientas naves, hay naves de los tiempos de los Sith, de Legends, ¿no? Hay naves de las guerras clon, hay batallas customizadas que nos las muestran, pero también se pueden de hecho conseguir por medio de, bueno, la captura de ciertos planetas en las diferentes campañas o conquistas galácticas, ¿no? Que hay. Aquí mismo os muestro, pues, unas tomas de lo que sería esta campaña. O de nuevo, digamos, conquista galáctica. Realmente, la conquista galáctica dentro de los juegos de Star Wars es un concepto de campaña libre, ¿vale? Pero no deja de ser una campaña. Entonces, desde este punto de vista, bueno, estamos viendo cómo sería esta conquista galáctica jugando con, bueno, los poderes criminales de la galaxia. Que se unen todos los Hutt, el consorcio Zan, un poco los diferentes cazarrecompensas también. Este detalle realmente a mí personalmente no me gusta tanto, porque me gustaría ver separados a los diferentes poderes que conforman en estos momentos esta unidad, ¿no? Me gustaría ver a los Hutt por un lado, al consorcio de Zan por otro, aunque creo que lo han hecho un poco para que haya un equilibrio y, por ejemplo, pues en ciertos inicios comience el Imperio con 10 planetas, la Rebelión con 10 planetas y estos con otros 10, ¿no? Y de alguna forma esté equilibrado. Empiezan, por supuesto, en diferentes puntos de la galaxia y, como os comento, hay algunos planetas muy concretos que te desbloquean, pues, naves especiales. Si quieres sacarte naves mandalorianas, es tan fácil como conquistar Mandalore y entonces lo tendrás. Que quieres, por ejemplo, naves de la Confederación de Sistemas Independientes, pues captura Mustafar y podrás crearlas. Esto, la verdad, me gusta mucho porque también vuelve la campaña como más interactiva o te permite perfilar la experiencia con bastante roleo, ¿no? Con bastante toma de decisiones. Me parece que está guapísimo. Lo habéis visto hace tan solo unos segundos, puedes conquistar Rakata Prime y esto te da naves de los Sith, de Caballeros de la Antigua República. ¡Brutal! ¿Y qué puedo decir? Por supuesto, planetas del antiguo canon, música incluso de fondo de Rogue One, la mejor selección, ¿no? De lo que yo realmente, bueno, pues podría como el Star Wars canon para los restos. Y no sé, es que luce genial, tienes un montonazo, una de cantidad de naves que es impresionante, de verdad. Lo que no he visto es trabajo sobre lo que serían las unidades de infantería y demás. De momento incluso no puedes construir ninguna especie de edificio en los planetas. Me imagino que esto es porque la versión que hay ahora mismo del Star Wars Pirate War Remake solo incluye lo que es un poco pues el espacio, y una vez terminen todo esto pues a lo mejor pasarán a tierra. Esto tampoco es que lo sepa, pero es lo que me puedo imaginar. Y ya seguiremos hablando en un rato, en unos instantes, de esta pedazo de modificación y os daré también más gameplay. Pero por ahora os voy a dar un pequeño tutorial, así rápido, para que sepáis cómo instalaros esta modificación para tener el Star Wars Pirate War con este remake desarrollado por fans que tienen nuevas naves, nuevos planetas. Bueno, vamos, que está genial. Bien, paso número uno. Te metes en Steam, que si no tienes, pues te lo bajas, que no muerde. Y te compras el Star Wars Pirate War Gold Pack, ¿vale? Una edición que te incluye el juego básico y también Fuerzas de la Corrupción, una expansión que es necesaria actualmente para todos los mods que se están sacando. Por favor, que no me venga nadie con el Mayor Zete, yo es que tengo el juego original y no me lo quiero comprar en Steam o no lo tengo en Steam, ¿qué hago? ¿Cómo me lo instalo? Mira, como tal puedes intentar instalar ese juego, puedes luego bajarte la modificación desde moddb.com, que va a ser engorroso, con parches y demás. No va a ser tan automático, no va a ser tan genial como hacerlo desde Steam, y solo por ahorrarte un par de euros, por favor, o sea, no me seáis peseteros, compraros el Star Wars Pirate War Gold Pack en Steam. Antes había códigos desde Instant Gaming, ahora mismo están gastados, ya veremos si los reponen. En fin, link abajo en la descripción, si tal. Pero, lo dicho, al final necesitáis una clave, os recomiendo una clave de Star Wars Pirate War Gold Pack para Steam.
Y, llegando a ese momento, bueno, pues tener en cuenta dos puntos. Punto número uno. Ahora mismo, actualmente, Star Wars Empire at War tiene soporte para multijugador. O sea, podéis jugar partidas multijugador desde esta versión de Steam. Ese es el punto número uno que tenéis que conocer. Y el segundo, que tiene una workshop para bajarte mods e instalarlos fácilmente, solo suscribiéndote a los que más te gustan. Entonces, cuando ya tienes el juego instalado, ¿vale? Te vas a este botón de aquí, que es Workshop, y fácilmente te encuentras los mods, a lo mejor, más descargados en la semana, los últimos que se han subido, tienes pues aquí una especie de unos tops, ¿vale? Y luego puedes buscar entre los más populares, aquellos con más suscriptores, encontramos el Republic at War, por ejemplo, que ya he llegado a subir en el canal y demás, lo más reciente es, lo dicho, todo esto. Entonces, no es difícil encontrarlo, se encuentra muy muy fácil, Empire at War Remake Galactic Civil War, así se llama, y solo tenéis que darle al botón verde para estar suscritos a la modificación. Automáticamente se os baja y ya se os instala en el juego sin que tengáis que hacer absolutamente nada. Eso sí, dadle un tiempo, ¿vale?, para que se lo vaya descargando y lo instale tranquilamente. La próxima vez que lleguéis al juego, entréis en el Star Wars Empire at War, será con la modificación ya incluida metida dentro. Ahora, una cosa es instalarlo, bajarte la modificación, y otra hacerla funcionar, hacerla correr, básicamente darle a jugar. No es sencillamente te metes al juego y ya siempre que te metas va a ser la modificación hasta que te la desinstales. Tienes que activarla desde opciones. Y esto realmente, corregidme si me equivoco, pero es cada vez que entras a jugar. Es un poco un engorrillo, pero vale, lo dicho, es muy fácil. Te vas a opciones, ¿vale? Y dentro de opciones le das a mods, y dentro de mods ya seleccionas. En este caso, Empire at War Remake Galactic Civil War. Seleccionas, y ya lo que sucede es que el juego se vuelve a cargar. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues ya sí con la modificación. Y ahora sí, volvamos con la modificación en sí. Aquí tenéis las diferentes conquistas galácticas, veis, con diferentes comienzos, comienzo de un planeta, comienzo de 10 planetas. Parece que a los creadores de este remake les encanta el concepto de ir conquistando planetas neutrales, ¿no? De que uno se vaya expandiendo libremente por la galaxia y todos empiecen con una igualdad muy clavada, ¿no?, de condiciones. Ahora bien, me gustaría comentar lo siguiente. Me parece especialmente curioso cómo este proyecto se llama Star Wars Empire at War Remake Galactic Civil War, como si alguna vez fuese a haber una versión de este proyecto, pero enfocada a las Guerras Clon o algún otro periodo. En fin, vamos a jugar, por ejemplo, con la Rebelión y vamos a meternos con este comienzo de 10 planetas. Venga, vamos allá. Para verlo, ¿no? Un poco por encima. Está guapísimo, da la sensación de que, bueno, cambia esa escala, al igual que sucede con los cazas en el mapa este de campaña o de conquista galáctica. Vemos cómo los planetas lucen más pequeñitos, pero como tienen todo el lujo de detalles de siempre, salvo lo que he llegado a comentar de que no tienen edificios en tierra. De hecho, es especialmente interesante cómo la economía se sustenta o se puede mejorar, ¿no?, con lo que son cargueros espaciales. Entonces aquí nos presentan un poco la cuestión. Y ya si nos vamos a cualquier planeta de los que tengamos con nosotros, pues vamos a vernos con estas opciones, ¿no? Tenemos la opción de sacar naves como el Halcón Milenario, que es el transporte YT-1300. Tenemos el Gallifrey también por aquí y otros tantos. Si los vamos sacando, ¿vale?, que son más o menos rápidos de pillar, no como el nivel tecnológico, pues iremos viendo cómo vamos a ir ganando más por ese planeta. Como dentro de un tiempo, pues ganaremos más pasta. Aquí tenemos el planeta que ahora, en lugar de 1000, nos ofrece 1075, ¿vale? Pues es lo que os estaba comentando. Cuantos más cargueros espaciales tengamos por aquí ubicados, pues más negocio sacaremos del planeta. Es una forma interesante y distinta de jugar Star Wars Empire at War. Anteriormente lo que veíamos era que cada planeta nos ofrecía unos espacios para construir quizás explotaciones mineras, ¿no? Ahí estaba un poco quizás esa opción para mejorar la economía. Pero desde aquí, pues tenemos esta otra opción. Me parece desde luego un complemento interesante, pero eso, me gustaría verlo como un complemento y no como una base, porque no hay nada de tierra. Yo espero que en algún momento, algún día, pues reworken también lo que es todo lo que conocemos como, bueno, la parte de tierra del Star Wars Empire at War.
quizás pues con mejores gráficos, vete tú a saber si más unidades y tal, pero eso, que al final se pueda construir, parece que está capado ahora mismo en la modificación. Me gustaría llamarlo beta o alfa, pero no sabría decir si ahora mismo es lo que podemos considerar que es. Desde luego, a mí me lo parece, pero no lo presentan, no lo anuncian como tal. Sencillamente, bueno, esto es Star Wars Empire War Remake ahora. Y fijaos lo que tenemos por aquí. Dromund Kaas, Malachor 5, Corribar. Me ha salido Corribar. Corribar. Buen nombre para una cantina en Corriban. Bueno, Dromund Kaas, estuvimos hace muy poco hablando de este planeta, porque precisamente Exegol se basa en este planeta. O sea, no sé si os acordáis, ¿no? El planeta este del episodio 9. Vale, pues precisamente aquí lo han metido. Y bueno, de hecho, si aquí vemos Rakata Prime y todo el rollo, veríamos que hay un cariño dentro de la modificación, un recuerdo hacia todo lo que es KOTOR, Caballeros de la Antigua República, The Old Republic, vamos, la Antigua República, pero es que recordemos que, de hecho, en Star Wars e Empire at War teníamos ya planetas como Tarris. Teníamos a Corriban también, o sea, teníamos planetas que eran muy importantes precisamente en The Old Republic. Tarris, recordemos, es el planeta principal, bueno, el primero que encontramos dentro de Caballeros de la Antigua República 1. Y si no mal recuerdo, de hecho, Corriban lo encontrábamos en el KOTOR 1 y en el KOTOR 2. En fin, Corriban es un planeta muy bonito, Tarris también, me parecen encantadores. Y bueno, que sepáis que aquí los tenemos. Bueno, Tarris deberíamos tenerlo, realmente aquí no sé dónde está, no lo encuentro. Veamos. Tarris, ¿dónde estás, Tarris? ¡Tarris! ¡Tarris! No estarás junto con aquí el Imperio o tal. O sea, ¿dónde estaría? Endor, Bespin, Hoth, Mustafar, Dagobah, Utapau, Malaster, Eriadú, Naboo es del crimen, no me jodas. Mandalor, Falen, Atzeri, Bespin, Zaifera, Fondor, Abregado, Rai. ¿No estaba como por aquí? ¿No se habrán comido Tarris? ¿Se han cargado Tarris, tío? Eso me sorprendería. A ver, puede ser que sencillamente no... ¡Ah, no! Aquí está. Vale, digo, a lo mejor se lo han cargado. No. Parece que conservan todos los planetas originales. Tarris, ¿vale? Como tiene una gran población, este planeta te da pues más ingresos por los tributos, ¿no? Por los impuestos. Muy bien, me parece genial. Recordemos que la superficie de Tarris era bombardeada en los tiempos de la Antigua República, porque Revan supuestamente estaba ahí, bueno, pues se le había traicionado Malak y quería cargárselo. Entonces sacrifica todo el planeta por intentar matarlo y aún así no lo consigue, ¿no? Pero, no sé cuántos años después, ya en los tiempos de la Guerra Civil Galáctica, pues este planeta se ha recuperado, ¿no? De ese bombardeo tan desastroso. El mapa es precioso. Me encantan estos efectos así como holográficos y estas como supuestas, no sé si decir, rutas comerciales o tal que vemos por aquí. O sea, ese encantador me lo dejaría, yo que sé, de fondo de escritorio, ¿no? Ahora, os tengo que comentar algo importante, ¿vale? Que necesitaréis saber para instalaros bien esta modificación. Puede que si venís y os instaláis este Star Wars Empire at War Remake, veáis que os faltan textos, os faltan descripciones, os faltan títulos o nombres, ¿vale? Esto puede ser de planetas, personajes, naves, lo que sea. Vale, pues es tan sencillo como cambiar el juego en las propiedades que tiene en Steam a inglés. Os metéis en las propiedades del juego, os pasáis a idioma y lo cambiáis de español a inglés. Y entonces ya, bueno, pues os aparecerán todos estos títulos, si es que llegáis a tener el problema. Yo soy perfectamente bilingüe, estuve en un colegio americano de pequeño, me da igual, a veces ni me doy cuenta si estoy en español o en inglés, ¿vale? Pero sé que esto hay alguna gente que le podrá joder o que a lo mejor no tendrá el juego en inglés y, bueno, pues este consejo les ayudará a poder jugarlo perfectamente. Poco más que decir de lo que viene siendo la campaña, sencillamente es muy bonita. Ahí vergueso Asteroids. Y otra cosa que a lo mejor tampoco me gusta, por criticarlo en consecuencia, es que todas las diferentes zonas están muy apegotonadas, ¿no? Digamos que la ubicación de la facción es algo muy homogéneo, muy cerrado. O sea, es cierto que existe un espacio HUT, un espacio HUT, donde, bueno, pues el crimen evoluciona bastante fuerte. Es cierto que podemos entender que hay una zona de los rebeldes que es Yavin 4, tal, y todo el rollo.
Pero, bueno, incluso que el centro es del imperio, pero vamos a ver, que todo el imperio esté directamente en el centro, que toda la rebelión esté exactamente por aquí. No sé, o sea, a mí me gusta ver un poco más esa riqueza, ¿no? Que suele tener la galaxia, de decir esto es de uno, esto es de otro. Por ejemplo, Naboo podría ser de la rebelión, perfectamente. Luego, creo recordar que se rebelan contra el Imperio. Y sí, efectivamente, en diversos momentos aparece algún combate entre el Imperio y la rebelión en Naboo. Luego, por ejemplo, los asteroides Bergeso. Es cierto que había piratas en ellos. Puedes justificar que es del crimen. Pero es una base tremenda, ¿no? De lo que viene siendo la rebelión. Lo veíamos, si no mal recuerdo, en el Galactic Battlegrounds. Ryloth, sí, es del crimen. Geonosis. Eso medio medio. Geonosis, de hecho, en cierto momento está capturado por el Imperio y es desde Geonosis donde construyen la primera estrella de la muerte. Hypori, sí, es del crimen. Tatooine, sí, es del crimen. Pero luego ya habría, pues, por ejemplo, un planeta como Nal Juta, que esto tendría que ser por huevos del crimen. Si me unificas el crimen y no metes Nal Juta, a mí personalmente me extraña. Kessel, ¿cómo no va a ser del Imperio? Demau, tampoco es del Imperio. Honogr, no es del Imperio. Estamos de coña. Saluk a mí a lo mejor sí podría ser del crimen. Luego, aquí por ejemplo, Corriban me parece normal que sea más o menos neutral. Eso ya de vez en cuando desembarca uno u otro. Dathomir debería ser del crimen. Es una de las bases fuertes, ¿no? Del consorcio de Zan, aunque también podría ser del Imperio, que en cierto momento también desembarca ahí. Taris realmente podría ser de cualquiera de los tres. Podría ser también conservado como un planeta neutral. Pero existen también movimientos piratas durante la Guerra Civil Galáctica, también hay bases rebeldes y hay presencia imperial, hay todo. Aunque quizás la población por tradición es más pro-imperial, ¿no? Mirk, no sé si sería a lo mejor también del crimen. Es que claro, aquí por ejemplo, este salto por ejemplo me gusta bastante, ¿no? Aquí tenemos rebeldes y luego aquí a la izquierda, en Dantooine, volvemos a tener rebeldes. Pero en cierto modo no deja de estar en la misma región de la galaxia y me molesta un poco verlo ahí. Me hace mucha gracia cómo Rakata Prime está como a tomar por culo, lejos de todo. Pero nos permite sacar putas naves, Sith, es que lo quieres, o tienes que quererlo, ¿no? Ratatak, Endor. Endor, por ejemplo, podría ser del Imperio perfectamente. Bespin, bueno, podría ser neutral, o podría ser de la Rebelión, o podría ser del Imperio, dependiendo. Mustafar, bueno, es que Mustafar es un separatist holdout. A principios de la Guerra Civil Galáctica, Jizzor Delso, que es un geonosiano, llega a Mustafar y reactiva un montonazo de droides. Lo vemos en la campaña del Battlefront 2 de Pandemic. Entonces, hay cosas que me parece que están a lo mejor bien elegidas, pero veo un intento a lo largo de toda esta modificación de intentar estandarizarlo todo, equilibrarlo todo. En este sentido, por ejemplo, todas las facciones, ¿vale? Todas las facciones ahora mejoran su nivel tecnológico mediante la investigación, ¿vale? O sea, esto antes lo hacía solo el Imperio. La rebelión robaba la tecnología al Imperio y luego el consorcio de Zan lo que hacía era comprarla en el mercado negro. Ahora todos mejoran su tecnología. Dices, esto es bueno, esto es malo. Bueno, como poco es diferente, ¿no? Pero ya digo, eso de que todos tengan el mismo número de planetas y encima estén todos juntitos para que no haya ningún problema y se pueda crecer con fuerza, eso en cierto modo me molesta. Tienes diferentes inicios, tienes un inicio que es con un planeta o tienes este que es con 10 planetas. Pero si son 10 planetas, son 10 planetas, ya digo, para todos y más o menos en la misma región. Espero vuestros comentarios. ¿Esto os gusta? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Aquí yo de momento os lo muestro. Y vamos a hacer una cosa, nos vamos a pasar directamente a Escaramuza, que es donde vamos a empezar a ver las batallas y donde todo va a molar mogollón. Vale, pues aquí estamos. He preparado una batalla que, bueno, sería precisamente en Quat, ¿vale? Fijaos aquí los astilleros de Quat. Brillante. Aunque quizás me gustaría ver más antes que un astillero normal y corriente, pues lo que es todo este anillo de astilleros que tiene el planeta. Pero bueno, dejémoslo ahí. Fijaos que, bueno, pues existe.
un zoom sobre el planeta, o vamos, el planeta está mucho más cerca y se nota más grande, más realista. O sea, a nivel gráfico, esta modificación es espectacular. Puede que haya cosas de la estandarización de algunos aspectos de la campaña de Conquista Galáctica que no me molen, pero hay una variedad de naves impresionante y el look gráfico y las proporciones están mejor que nunca en esta modificación, ¿vale? Ese es su punto fuerte. La cantidad de contenido y el look gráfico de todo. La estación parece basada en la que tenemos en Rogue One, precisamente en Scarif, ¿vale? Así que coge muchísimos elementos del antiguo canon, del universo expandido, y luego mete algunas actualizaciones de lo que es el canon actual respecto a Guerra Civil Galáctica. Así que, por mí, vamos, a mí me suena, me parece una mezcla perfecta. Es lo que yo dije en su momento, en plan de que Rogue One me encaja incluso en el antiguo canon. Parece que esta gente sigue esa misma mentalidad de aceptar esa película como si fuera todavía de las antiguas, ¿no? De alguna forma. Y luego fijaos cómo pretenden representar esa variedad de naves del Imperio aquí mismo. Con diferentes naves de todo tipo. En este astillero. No sé si a lo mejor se han pasado con la variedad. Y están aquí como reparando o construyendo un poco de todo. O sea, de hecho, esto os da una idea de la variedad que tenemos. Nos están atacando a todo esto, Vale, vamos a meter armamentos varios. Y con estos Z-95 nos vamos al combate. Bien, vamos a sacar alguna nave. ¿Alguna nave? Vamos. Nebulon B, por favor. Tenemos ya escuadrones de T-65, o sea, X-Wings de toda la vida. El corazón hendido. Podemos sacar también a la sube. El Imperio ya nos ataca. Fijaos que las naves están así como muy pequeñitas. Ya digo, lo de la escala de los cazas es lo que realmente me ha convencido para jugar esta modificación. Me parece tremendo. Es precisamente lo que le hacía falta al juego. Vale. Entonces, Fragata Nebulon B, es tu momento de brillar. Vamos a sacar un par de ellas. Ahí están. Lo que es la leche es que te dejen elegir colores grisáceos en lugar de rojo y tal para hacer las batallas más más realistas, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, no veis ningún color, ¿no? No parece que tenga ningún color. Eso es porque he elegido el color gris. Madre mía, necesito aquí capturar el rollo este minero que me dé money. Money Beach. Venga, venga, venga. Ese dinero, esos dineros. Holy crap. Tenemos una habilidad para sacar drones de reparación. Interesante. Yo pensaba que iba a tirar aquí drones de tipo ofensivo. Mira las torretas estas. Están guapas, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Vale. ¿Qué tal si salen nuevos Z-95, ¿Qué tal? En plan para no morirme del asco. Bueno. Aquí tenemos la primera gran nave imperial. Estamos, ahí estamos. Venga, 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 tú puedes. O sea, tenemos, por supuesto, al Eclipse, pero tenemos también al Vizconde de los Mon Calamari. O sea, tenemos naves tochísimas. Y los efectos de explosiones están guapísimos. De alguna forma, o sea, los gráficos parecen inmejorables. O sea, está claro que es el foco de atención de toda la modificación. ¿Y qué tenemos por aquí? Tide Class Frigate. Vale, una mini nave Mon Calamari. Pero vamos a ver. ¿Dónde estamos aquí? Coordinates received.
Lo que no sé es qué se supone que es. Ah, ¿estos son los drones de reparación o qué? LOL. Yo pensaba que era un bug o algo. Vale, 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 interesante. Pues cuidado, vamos a ver si capturamos esto. Los disparos de... de las naves también molan mogollón. O sea, cuando veáis naves grandes, ya os daréis cuenta de esto. Pero tengo que capturar más puestos. Necesito más, más eco. Vale, ya tengo mi primera nave Mon Calamari. ¿Ese es Vader? Venga, demonios. Es que me están todo el rato importunando los TIE Fighters, que no quiero pelearme con los TIE Fighters. Sí, ya sé que a lo mejor les puedo ganar, pero no me interesa. Quiero este puto edificio. Joder, qué pesadilla. Qué pesadilla con los putos TIE Fighters. Tú, vete de ahí. Madre mía. Y llega... una corbetilla de los imperiales. Pues hasta luego. Mira, ahí va. Corre, corre, corre. Vete. Vete. Mamma mía. Me lo voy a cargar. Me lo voy a cargar fácilmente. Vamos, Mon Calamari. ¿Dónde te has metido, Mon Calamari? Luego, el ángulo del mapa de lo que son estas batallas a veces cambia drásticamente. Entonces, a veces son más como sobre un plano. Y otras veces, yo qué sé, es un plano pero diagonalizado, en plan así con cierto ángulo. Y como que subes y bajas en la batalla. Bueno, una movida impresionante. Luego a veces las naves del mismo tipo aparecen en diferentes niveles dependiendo del mapa. Vale, o sea, quizás no lo vayamos a ver aquí, pero en alguna batalla así como preparada sí que lo podemos ver. Una batalla de Coruscant que tiene, ya la grabaré próximamente en el canal si veo que apoyéis mucho este vídeo. Y bueno, de momento tendríamos que ir mejorando todo esto para ver naves de un siguiente nivel. Tío, es que no me dejan de pegar los TIE Fighters, no puedo conseguir el asteroide, no me dejan. Entonces el realismo de todo esto no solo se basa en los gráficos, en las partículas, en las explosiones, en el tamaño del planeta y todo esto. También se centra en intentar dejar que las naves de alguna forma luzca, que están en diferentes niveles, ¿vale? Porque anteriormente en Star Wars Empire at War las naves más pequeñas estaban arriba y las naves más grandes estaban abajo. Vale, eso ahora mismo no es necesariamente cierto, o hay ciertos trucos ópticos para que esto no sea tan evidente, ¿no? Vale, aquí tenemos un enfrentamiento entre mi Mon Calamari y este otro amigo de aquí. Vale, y aquí por fin vamos a poder construir algo. ¡Oh! ¡Aleluya! Vale, pues mira, vamos a meter más suministros. Aquí es que me he metido una base, en plan pirata. Es como un asteroide minero, ¿vale? Funciona igual, pero está más defendido, está mejor defendido. Lo cual, después de ver lo que nos esperaba, pues no ha sido ni mala idea. Es que visualmente esta modificación es preciosa, ¿eh? Fijaos cómo se ve, es brutal. ¿Qué tal la base espacial? Nada, está aguantando de puta madre, sin problema. Y la mejoramos en 3, 2, 1, ahí lo tenemos. Fijaos que las naves que podemos pillar van cambiando. Vamos a sacarnos un Venator por toda la cara. Y bueno, van cambiando, vosotros podéis pensar, bueno, en el Star Wars Empire at War, el básico, ¿no? Sin modificaciones, también ibas avanzando y vas pillando nuevas naves. Vale, pero es que aquí se van incluso sustituyendo, porque son tantas que no puedes elegirlas todas. O sea, cada nivel tecnológico, pasado cierto nivel tecnológico, algunas naves desaparecen y entran otras. Entonces, de momento vamos a ver un Venator de la rebelión. Y bueno, fijaos aquí, ¿no? Que tenemos una de estas naves, como la de antes, pero en un nivel mucho más alto. Y la nuestra está como abajo del todo, ¿no? Pues es a lo que yo me refería antes.
De hecho, no sé si tan siquiera podemos batallar contra ella. Ah, bueno, no, ya no podemos batallar contra ella porque ha sido destruida. Vale, muy bien. O sea, existe una verticalidad genial dentro de todo esto. Fíjate los efectos que tiene, chaval. Y bueno, si sois nuevos en el canal, os invito a que os suscribáis y le deis a la campana de las notificaciones. Estamos dándolo todo en Battlefront ESP, donde nos centramos evidentemente en Battlefront, pero hay mucho más. Quiero, bueno, pues darle salida al Star Wars Empire at War y al Galactic Battlegrounds, dos tremendos juegazos de estrategia que a mí personalmente me encantan y que quiero promocionar sin parar. Y bueno, pues un Venator contra un crucero, bueno, un destructor imperial. No creo que sea buena idea del todo, ¿eh? Venga. Hostias. Pues... no sé, ¿eh? A mí me da que esto no va a salir muy bien. Un crucero, bueno, un crucero, un destructor. Bueno, un crucero de un kilómetro contra un destructor de 1,6 km. Eso sí, está súper bien controlado lo que es el tema de... de las escalas, ¿eh? Pobre Venator, tío. Necesito, yo que sé, naves, muchas naves. Vamos a ponernos a crear escuadrones de alas B. A ver si eso nos soluciona el tema. Aquí nos podemos meter en un cinemático un poco más customizado. Que parece que estamos viendo Clone Wars en 3D, ¿sabes? Vale, vamos a lanzar estos escuadrones cuanto antes. No sé si luego también esta modificación nos permite sacar mucha más población. O sea, muchas más unidades. Pero bueno. Aquí tenemos el ataque de... de estas alas al crucero. No sé si todavía pues podemos decir que estas naves, estos cazas están a escala en comparación con las naves grandes. Pero desde luego son más pequeñas estas navecillas que las que hay originalmente en el juego. Vale, vamos a mejorar la estación. Nos vamos al siguiente nivel. Vale, el Venator se ha ido al carajo. Se partió. Vale. Así que han mejorado la estación enemiga, ¿eh? Yo también mejoraré la mía. Joder. Por favor, reparaciones aquí. Reparaciones en este asteroide. Por favor, vente por aquí. Bueno, ¿qué tal están castigando mis naves a este cacharro? ¿Bien? Orbital command available. Vale, de momento estoy mejorando la eco y mejorando la base. No es que tampoco esté jugando aquí muy en serio o demás. Si no habría capturado más posiciones aquí mineras y todo el rollo. Estoy sobre todo disfrutando de... de las vistas. También no sé si tienen mejores gráficos los... las naves. O sea, quiero decir, no solo los cruceros y destructores, sino también los cazas. Aquí se intenta dar la vuelta. No veo un carajo, tío, con tanto humo. Pero ahí estamos castigando al... al destructor. Dime tú si esto no se merece un buen pedazo de puto like. Dios mío, qué guapo. Venga ahí, métele, métele. Bien.
Estamos a poco de pasar a un siguiente nivel. Y mierda, han capturado esos asteroides, ¿no? Shit. Venga, ¿cuánto le queda? Y dime que no vienen más. De momento no veo más destructores, lo cual está bien. ¡Ay! Tenemos también la clase Dreadnought. De lo que es la flota Katana, creo que se llamaba. Corregidme si me equivoco. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh! Ya petó, ¿no? Vale. Hemos vencido a ese destructor. Y ya tenemos un siguiente nivel. Clase BAF. Bueno, el Profundity. Este es el Mon Calamari, ¿no? Que teníamos en Rogue One. Vale, pues vamos a pillarnos esa nave y luego vamos a subir de nivel. Y creo que los Mon Calamari ahora sí traen aviones. O sea, en plan, cazas. Vale, y este es el Imperial clase 2. O sea, este no es el clase 1. Este es más fuerte. Y están los dos en el juego. O sea, que sepáis que no todos los destructores imperiales son iguales. No hay diferencias en el diseño. De momento voy a intentar aguantar con esto. ¡Vamos, Renist! Venga, 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 venga. O sea, este sería un héroe nuevo, ¿no? Vamos a marcha rápida para verlo cuanto antes. Y ahí que nos vamos. Va a salir como más abajo, creo, en el mapa. Vale, pues ahí lo tenemos. Ahí le llevamos. Pégale, pégale, pégale bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Mírale qué preciosidad, ¿eh? Lo que no sé si este cacharro podrá con un destructor, ¿eh? Yo sinceramente tengo mis dudas. O sea, es una buena nave, pero... uf. Potenciame... bueno, me voy a decir los escudos. Ya estás, ¿no? Con eso, ¿no? Okay. Bueno, estamos aguantando. El destructor recibe daño. Así que por mi parte, todo correcto. Luego, por aquí. Vamos a intentar capturar esta zona. Vamos a mejorarlo a una base. Vale, creo que nos hemos cargado. No, todavía no está destruido, pero está en la mierda ese destructor. Vale, correcto. Venga, 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 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Conquistádmelo, por favor. Vamos, vamos, vamos. Casi que a veces es mejor dejar que el destructor enemigo viva y que esté jodido porque le gasta población y también molesta en mitad del espacio. Vale, estamos todavía mejorando esto. Venga, 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 venga. Ahí está. Mejoramos esta base. Aquí también. Parece que de momento nos quedamos con esta parte del espacio para nosotros. Missile Defense. Hay una que es como más cara. Yo voy a construir un poco de cada, si no me equivoco. Vale. Vamos a fortificarnos aquí. Estupendo. Parece que nuestro Mon Calamari puede seguir adelante. No ha recibido daños así importantes. Bueno,
El destructor imperial está consiguiendo de vuelta sus escudos, pero ha recibido un daño ahí en plan modo susto que ya veremos si se recupera de eso. Yo voy a intentar sacar alguna nave tochísima de la rebelión. O sea, en 3 segundos estamos en el siguiente nivel tecnológico. Y ya no tengo más. Entonces, lo más grande que me dejan sacar sería la nave del Hogar 1, ¿no? Home 1. Bueno, Hogar 1. Yo llamaba Hogar 1 porque pensaba que era algo en inglés, pero no, es Hogar 1. Sí, Home 1. Pero no tenemos la pasta suficiente todavía. Tenemos algunas naves interesantes ahí pesadas. De momento vamos a tomar esta zona, ¿vale? Vamos a ahorrar. O sea, el Viscount parece que no nos permiten sacarlo en mitad de batallas de escaramuza. Pero tenemos el Pride of the Core. Este no era un destructor así enorme de la República o algo así. Sí, fue diseñado durante las guerras clon. Y luego también salió, estuvo en la flota imperial. No sé realmente por qué lo tenemos. No sé por qué tenemos tantas naves de las guerras clon. Pero correcto. Vale, vamos a intentar sacarnos al almirante Alahu Akbar. Vamos y eso a destruir esa base y a forzar que salga una nueva. Mira ese destructor como intenta mantener la posición. Fijaos cómo dispara cada cañón, o sea, es súper preciso, tío. Está súper bien. Se ve súper bien. Vale. Vamos a por el siguiente nivel de pasta, de dineros. Si invertimos en esto, pues aparentemente tendremos un 100% más de ingresos, lo cual nos hará llegar rápidamente a ese siguiente nivel. Bueno, nivel, a esa siguiente nave de último nivel. Tenemos bastantes naves de donde elegir. Y de hecho, el MC-80 es bastante más barato que el Hogar 1. Mejora el escudo de todas las unidades de la flota un 20%. O sea, es como también una unidad de sinergia, ¿no? Vale. Pues ya le sacaremos. No nos debe de quedar mucho tiempo para pillarlo. Vale. Vamos con todo por aquí. Vamos a destruir ese destructor, valga la redundancia. Nos está aquí pegando a la base. Pero ahora llegamos con todo. Ahí está el espectáculo. A ver un momento. Que eso parecía que peligraba con petar. Vale. ¡No! ¿Qué cojones? ¡Si han sacado el puto eclipse! ¡What the fuck! Pero, ¿qué hago yo contra eso, loco? ¿La IA ha estado ahorrando para ese pedazo de cacharro? ¡Joder, qué locura! La nave final de las fuerzas de la corrupción y realmente el superdestructor más potente de toda la historia de Star Wars. Lleva un cañón encima como el de la Estrella de la Muerte, así que no tiene nada que envidiar. Está súper acorazado, o sea, no va a haber quien atraviese ese puto blindaje. ¡Dios! Nuestro problema era un superdestructor, pero no vamos a poder contra esto. ¿Estará disparando ya? Tengo miedo. Tengo muchísimo miedo. O sea, vaya pedazo de puto
Cacharro, la madre de Dios. Joder. ¿Qué hago yo contra eso? Madre mía. ¿Y eso qué son? ¿Defensor Style o alguna cosa así? ¿Chunguísima? Madre. Qué locura. Y todo por ahorrar para el... para el señor este. Que luego no va a poder hacer nada. No va a poder hacer nada. ¿Pero qué vamos a hacer con el Home One contra... contra el Eclipse, tío? ¿Estamos locos? No podemos. No podemos hacer una mierda. Lo mejor sería sacar un montón de naves pequeñas. Pero bueno, ya que he ahorrado hasta este momento, voy a marcarme un Akbar. Y nada. A ver, el destructor se viene conmigo, eso está claro, pero... madre mía, mi nave. Mi nave. He dicho mi nave. Vale, pues al final he optado por cambiar un poco la partida. Primero para ver un poco al Imperio y segundo porque había salido el Eclipse. Y entre lo que es el astillero de Quad, el Eclipse, todas las explosiones. O sea, no se podía con eso. Estaban bajando los FPS y la partida estaba durando una barbaridad. Porque para bajar al Eclipse necesitas la vida, ¿eh? Pero necesitas la vida. Es imposible cargarse al Eclipse en menos de una hora. Y tampoco quiero hacer aquí un vídeo de exhibición. Es un vídeo de ¿qué es Star Wars Empire at War Remake? Donde quiero mostraros rápidamente, más o menos, dentro de lo posible, esta modificación. Bien. Pues... vamos a movernos. Estamos en Dathomir, supuestamente. ¿Vale? Sobre Dathomir. O sea, Dathomir debe ser aquello en el fondo. Y vaya, que los efectos están guapísimos. Está todo tremendo. Pero... es demasiado ida de olla, ¿no? Que tengas a... al Eclipse. O que el Imperio, o la IA del Imperio, tenga el Eclipse en escaramuza. Pero tú, como rebelde, no puedas tampoco sacar el Visconde, ¿no? El Vizconde para cargártelo fácilmente. Bien, pues... vamos aquí a seguir invirtiendo. Construimos todo esto. De momento, importante sacar diferentes bases. Madre mía, la pasta, colega. La pasta, la pasta. Se nos muere la pasta. Se nos muere la pasta, la pasta. Es que he puesto dos bases de piratas en lugar de... bueno, pues... bases normales en asteroides. Y eso no supone una carga económica interesante. Vale, vamos a ir a por cosillas un poco más baratitas. Ahí estamos. Vale, ya empieza a haber alguna que otra explosión. Tenemos bases piratas enemigas, o sea, neutrales, en mitad de ningún sitio. Así que parece que para expandirnos más va a ser eso un poco un problema. Vamos a mejorar los sensores y los suministros de estas bases para pillar más dinero. Ya sea en Star Wars o en el mundo real, lo primero es el puto money. Bien. Va a ser difícil hacerse con esas estaciones. Aquí están los TIEs enemigos o... no, perdona, que ahora voy con el Imperio. Mis TIEs y los Z-95 enemigos pegándose. He escogido de nuevo colores grises para las dos facciones, para que veáis que puede ser todo pues un poco como más realista. Y vamos a seguir mejorando la base. Vamos a intentar hacerlo todo súper rápido, va. Espero que no se me descontrole nada. Espero que no se me descontrole cuando eso va a ser inevitable. Me están sacando aquí naves de la flota Katana. Voy a aprovechar que hay bases piratas jodiendo a los dos para que le peguen sobre todo al enemigo y no ya a mí. Venga, TIE Fighters por aquí. Capturadme esto. Lo voy a convertir en una base, pero que sea mía. Ahí está. No sé si es más pequeña que la otra base que tenemos aquí o esta está un poco más arriba. ¡Ojo! Receiving message.
Vale. Vamos a intentar ir mejorando rápidamente nuestra base para pillarnos alguna nave megatocha. Antes de que se nos acabe el tiempo. Nos están frungiendo aquí el... las estaciones mineras. O sea, esto es como una estación minera acorazada, ¿vale? Nos da ingresos igual que una estación minera normal, pero además se defiende. De hecho, ya veremos si se defiende bien o no. Tenemos que pillarnos alguna nave, eso sí, ¿eh? No podemos continuar así, tal cual. Vamos a por una clase imperial. Uno. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Precursor class. De alguna forma hay que defender todo eso. Venga, vamos a por un destructor imperial. Un primer destructor imperial. Ojo, que el Imperial Class 2 nos vale el doble, ¿eh? Vamos a sacarnos a... el Admonitor. La nave del... Almirante Thrawn. Estamos jugando a... cámara rápida, ¿eh? Por eso vais a notar que... va todo muy como cebadísimo. Y ahora, señoras y señores... vamos a... defendernos de todo esto. Ya está. Ha llegado la fiesta. Claro, parece rojo, ¿no? Con esta iluminación. No, pero con esto ya no deberían de hacernos ninguna pupa. Salvemos lo que tenemos. Y protejamos lo que nos da la buena eco. Guau, qué gustazo, ¿eh? Cuando no estamos en los astilleros de Dathomir, digo de Dathomir, perdonad, los astilleros de Quat, y tampoco tenemos un eclipse en todo el medio recibiendo y provocando daño, pues va todo mucho más fluido, ¿no? De momento no hay mucha flota por aquí, ¿eh? Advierto. Vale, estamos mejorando la flota. Vamos a entrar con nuestro amigo el Chis. A ver, espérate un momento, más lejos. ¿Dónde me deja sacarlo, cabrón? ¿Ahí sí? Ahí sí, vale. Vale, pues llegamos con el almirante Thrawn. Bien. ¿Quién se va a hacer con unas estaciones mineras? ¡Yo! Dejamos a un destructor para defender, a otro para atacar. Ahí está Thrawn dándolo todo. Vamos a reventar esto. Una habilidad de tácticas superiores. Que lo que hace es meter un debuffo en área. Qué guapo. O sea, tienes como habilidades tipo Total War, ¿no? En este mod. Vale. Vamos a mejorar una última vez la eco. Nos mete ese boost de más 100% a la eco. Y ya con esto. Bueno. Estamos dejando en la mierda esa base. Ahí vemos su camino en el espacio. Si me meto en cinemática, tampoco quiero ver su camino, pero bueno. Vale. Tenemos la base ya. Por fin, pimba, a full. Y con eso podemos sacarnos escuadrones especiales. Y ahí lo tenéis, el clase ejecutor. Es curioso porque antes nos saltó el eclipse y nosotros creo que no podemos crear el eclipse, ¿no? O sea, me gustaría ver si de alguna forma puedo darle más a scroll o encontrar más naves. O sea, hay cosas aquí como muy caras, muy grandes y todo el rollo, pero no están todas. Titan Class, una clase titán. 200.000 para el ejecutor. Pero si me saco ese cacharro, ya se va toda la mierda. En fin, vamos a hacer algo un poco más baratito, ¿vale? Vamos a por el
Alliance Class, que es un destructor tochísimo, pero no es un super destructor así del todo enorme, ¿no? Es un destructor estelar pesado. Está ahí entre medias. ¿Dónde está nuestro destructor? Es un YOLO. Aquí nuestro señor almirante, pues... pues que se vaya ya por los enemigos. Tenemos un destructor para defender y que el otro se vaya en misión para atacar. Es que me encanta el disparo de las torretas. Es como súper realista. Es que si te das cuenta, tío, cada torreta dispara ahí bien. Están direccionadas. Y nos atacan, güey. No pasa nada. Lo importante es que yo encuentre dónde están esos rebeldes. Y estamos a nada de crear esta nave. Nos ha salido carísima. Pero... ahí está. Si nos metemos ya... un turbolaser planetario, pues mira. Ahí está la base enemiga. Todos aquí coloreados de rojo. Vaya con Dazomir. Bien. Tarda un poco más en construirse ahora la nave porque nos estamos quedando sin fondos. Hay parte como que los pilla, los fondos nuevos. Vale, pues ¿dónde podemos salir aquí? Por ejemplo, sí, tiene pinta de que sí. Ahí está. Parece un destructor estelar desde lejos, pero realmente es bastante más grande. Nos ha salido desde un poco más abajo. Mira qué pedazo de cacharro. A la mierda. Es que esto va a ser muy rápido, ¿eh? Mírale. Está en la basurísima ya, ¿eh? Mira todas las baterías que tiene. De hecho, desde esta nave podríamos quizás ver la otra. Mira. Oh. Me encanta el diseño de esta nave. Cuidado, tío. Que los misiles de una nave atraviesan los de la otra, ¿no? A ver. Todavía el asunto de las colisiones es algo mejorable en este juego, incluso a través de las modificaciones, ¿no? Pero vamos, que me encantaría ver un Star Wars Empire at War 2 o algo similar con estos gráficos y con algún apaño más. O sea, es espectacular. Es espectacular. Así que esto es Star Wars Empire at War Remake Galactic Civil War. Así se llama. We are victorious. Espero que os haya encantado. Y nada, sabed que me tenéis en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram con mucho más. Os he mostrado incluso cómo pillar fácilmente esta modificación, así que no me queda nada más que decir. Que la fuerza se acompañe y ya nos vemos en la próxima. Yeehaw.